los paisajes maguanas. Compañeros del viaje serán Nicola, Linda y Fernandillo. Amigos nuevos tú tendrás, titiriteando, titiriteando a explorar. Un mundo nuevo descubrirás. Titiriteando, vamos andando. Titiriteando a explorar. Titiriteando. Gracias por querer compartir esta mañanita musical con nosotros. Es un gran placer pasar un domingo así. Y bueno, presentarnos. Nosotros y nosotras somos el grupo Jarea. Hemos estado durante mucho tiempo nutriéndonos aquí en las historias de este lugar, de este yacimiento y parque arqueológico. Y queremos compartir con ustedes todo eso de lo que nos hemos nutrido. Nos van a acompañar hoy Armindo y Fernandillo. Denle un fuerte aplauso, aunque no lo vean. Están aquí con nosotros. Más de 500 años atrás vivió un pueblo aquí en la isla. Siempre muy cerca del mar vestían con pieles de sus cabritas. Se hacían casas de piedra y cultivaban la tierra. Cuidaban a su ganado, hacían pintaderas con barro. ¿Qué comían los antiguos canarios? ¿Qué comían gopio? Thank you.
alegría, qué alegría. Es una suerte tenerlas aquí. Yo no sé si ustedes saben que Arminda y Fernandillo son especialistas en contar historias. La mejor aventura por ahora, la más emocionante, la aventura entre Arminda, Fernandillo y el corsario. Un corsario portugués que arribó a la isla de Gran Canaria. El más temido del mundo. El corsario Ojo Negro. Aquí con todos ustedes compartiendo, y quiero agradecer pues a La Cueva y aquí al equipo que hayan contado conmigo para esta canción, que bueno, me pidieron que hiciera una canción que hablara sobre el mar,
Y claro, en mi discografía casi todo habla sobre el mar porque, bueno, mi infancia la pasé en la playa. Y el mar es salado, frío como helado, y en el mar nadamos todos los pescados. Subir a la montaña con nuestras cabras, Guama y Jairo, a pastorear y a recolectar. Para
Pero está muy claro que
que nos queremos despedir, de verdad. Esto es un regalo para ustedes, porque queremos desearles, como el título de esta canción dice, en lo que quiera me convierto yo, pues que ustedes se conviertan en lo que ustedes quieran, ¿vale? Entre juncos y palmeras, paseando por los barrancos, suelten su imaginación y lleven este mantra a su vida. En lo que quiera me convierto yo. Que vienen y hay que vivirlo como vengan y de la mejor manera posible.
Y empezando el próximo, lo que hay que hacer, porque no nos queda otra que hacer, es ser felices. Así que nosotros vamos a dedicarles este trocito que dice así. Si no vuelve a